emocionado, con lágrimas en los ojos, se retira Manuel Giudice. Se dirige hacia los jugadores que lo acompañaron durante todo el año 1970. Es el último año de Manuel Giudice en Independiente. Y se reproducen en todo el campo de juego las emociones de un campeonato logrado con las mejores armas. Señor de la casa, buenas tardes, para el Noticiero 13. Un partido difícil, muy feo. Un partido como todos para mí. Un partido disputado cabalmente, honestamente. Solamente me da pena los dos jugadores que tuve que echar. ¿Por qué los expulsó, señor de la casa? Y se golpearon. Respecto a un hecho de juego que no es muy común en este tipo de finales, repetir tres veces un penal. Ah, bueno, yo en cualquier partido lo hago. No me interesa la trascendencia del partido, para mí son todos iguales. O sea, cuenta la trascendencia de los equipos, de los clubes. Respecto al partido en sí, fue un gran partido. Muchas gracias, señor de la casa. Las palabras del árbitro del encuentro. Prosiguen las escenas de entusiasmo. Varios jugadores. Vamos, la vuelta. Varios jugadores, la vuelta, repiten la tradicional vuelta alrededor del campo de juego de los campeones. Pastoriza. Con el torso desnudo, abrazado por dos compañeros, por amigos, las primeras palabras de Pastoriza. Pastoriza. Bueno, casi llorando. No, usted sabe que en este momento así. Es difícil, pero está maravilloso. La hinchada. La hinchada gritando el nombre de Independiente. Y ahora el equipo de Independiente, el primer equipo de Independiente, da la tan ansiada vuelta olímpica. Escuchen ustedes los vítores de todos los simpatizantes rojos.